Padre e hijo comparten una misma pasión, empatía y amor por quien lo necesita. Y es que ser socorrista voluntario es una virtud que no todos poseen. El señor Víctor Rivas y su hijo Fernando Rivas son mecánicos de profesión y socorristas voluntarios por elección. Para ellos, el miedo no existe ante las emergencias. Mi profesión en lo personal es mecánico automotriz, pero tengo esa otra faceta de ser voluntario de la Cruz Roja. Gracias a Dios, Dios me ha dado esa oportunidad de ser dueño del taller y de mi tiempo, por decirlo así. Tengo que valorar a veces entre irle a servir a alguien y mi trabajo. Gracias a Dios también en mi vida particular, mi familia me entiende y mis clientes. Algo inexplicable, así es como describe su labor don Víctor, misma que desempeña desde 1986. Qué inexplicable, siento que el voluntario para mí en lo personal es una alegría de vivir, es una satisfacción inexplicable. Porque nuestro trabajo voluntario no tiene valor, porque puedo tener todas las riquezas del mundo, pero si no tengo voluntad, siento que no soy yo, especialmente de ayudarle al que más lo necesita. Siguiendo sus pasos, su hijo Víctor desde temprana edad decidió entrar al cuerpo filial de guardavidas, para quien esto implica una aventura. Para mí sí, es una aventura. Es algo que no muchos comparten, de unas personas como mi edad, pocos compartimos, ¿verdad? Yo con mis compañeros, cuando llego a mi escuela les cuento y les digo cómo fue, qué es lo que me ha pasado y todo eso. Y hay veces que ellos dicen, no, vos estás loco porque andabas metido en esas cosas y yo no lo hiciera. Y la pregunta que todo joven me hace es, ¿y cuánto te pagan? ¿O te pagan? Yo les digo, no, eso es voluntario, yo lo hago porque me nace del corazón. Cabe destacar que en gratitud a la noble labor que cientos de personas realizan a diario, cada 24 de junio se conmemora internacionalmente el Día del Paramédico o Socorrista. Con imágenes de Cristian Jiménez para Noticieros TVM, Cindy Medina.